Racing anunció obras millonarias para modernizar el cilindro de Avellaneda. El club desembolsará 20 millones de dólares en los próximos 5 años. Anunció un plan de modernización para el Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el Cilindro de Avellaneda, que requerirá una inversión de 20 millones de dólares a lo largo de los próximos 5 años. Para tener un mejor contexto del estadio del cual estamos hablando, vayamos al comienzo. Este será el escenario de muchos domingos entusiastas a partir de mediados del año 1949. El estadio de Racing, el mayor de América del Sur, con sus tribunas en construcción que podrán albergar 135.000 personas, ya es casi una realidad. El estadio de Racing fue inaugurado el 3 de septiembre de 1950, en un partido en el que Racing venció a Vélez Sarsfield por 1-0. Fue diseñado por ingenieros alemanes, algunos de ellos con experiencia en obras de reconstrucción de ciudades destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. Este estadio cuenta con uno de los récords de espectadores, ya que en el partido de vuelta por la final de la Copa Intercontinental de 1967 asistieron más de 120.000 personas. Desde aquel momento hasta la actualidad, solo tuvo dos cambios. En 1966 se renovó la iluminación. Para inaugurarlas, Racing disputó un amistoso contra Bayern Múnich, que viajó a Argentina especialmente para la ocasión. Mientras que en 1995 se instaló un techo alrededor de todo el anillo superior, con lo que el estadio de la Academia se convirtió en el primero del país en tener todas sus tribunas techadas. Este proyecto que se anunció en la actualidad será la primera gran reestructuración que le harán al estadio después de varios años. El proyecto incluirá la ampliación de palcos y plateas, la mejora y adaptación de las instalaciones a normativas internacionales y reformas en accesos, estacionamiento y circulaciones urbanas. También abarcará la elaboración de proyectos de arquitectura para cada sector edilicio y deportivo, e intervenciones técnicas para resolución de patologías y mejora de servicios, según anunció la entidad de Avellaneda. La idea del proyecto, que culminaría en 2025, es que el cilindro pueda estar a la altura de los grandes estadios de Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Para ello, el arquitecto a cargo de la obra, Joaquín Sánchez Gómez, junto a Rotman, detallaron cuáles serán las modificaciones que realizarán a lo largo de los próximos años. Ampliarán plateas bajas, donde hoy se encuentra la famosa fosa que rodea el campo de juego. Ahí se pondrá una empalizada de vidrio. Las cabinas de transmisiones audiovisuales las reubicarán en las plateas altas. Construirán y remodelarán palcos y plateas. Habrá un nuevo acceso principal. Sobre el mítico mástil circulará un ascensor para conectar los diferentes niveles. Renovarán vestuarios, hall de la fama y confitería, además de hacer un nuevo túnel de acceso al verde césped entre las obras más destacadas. El propio presidente de la institución aseguró que es una inversión muy grande para este momento económico que transita el mundo del fútbol. Sin embargo, gracias al orden que viene manteniendo Racing en lo que a números se refiere, están en condiciones de poder llevar adelante un proyecto importante como este.